el 2001 y empecé a ser parte del Consejo Interno de la Comunidad hasta el 2005, que mataron a mi hija. Hay que seguir luchando. Esa niña también fue una gran luchadora. Ella también era una artista, ella era pintora. Y que, de veras, eso es la comunidad. Uno entra a la comunidad y es como brindar la vida por los demás. A cualquier momento o en cualquier travesía lo puedan matar a uno. Pues a ver, la conformación de la comunidad viene como consecuencia de toda la violación a los derechos humanos que se ha venido cometiendo contra la población civil. Todos estos años de violencia que se viven en Colombia, y que la zona de Urabá fue una de las zonas donde más en estos últimos años se multiplicó la violencia. Al principio, cuando nosotros empezamos a trabajar el proceso de la comunidad, era muy difícil porque no sabíamos cómo era que íbamos a trabajar para vivir en medio de la guerra y no siendo parte de ella. Y empezamos a hacer unos borradores. Para eso también nos inspiramos un poco en las comunidades indígenas, que por tradición ellos traen una forma organizativa, ¿no? Sacamos unos reglamentos en la comunidad donde dicen no participar en la guerra, no dar información a ninguna de las partes, no portar armas, no dar ayuda logística, toda esa parte de ahí, no consumir licor dentro de la comunidad. Bueno, todo esto nos ha ayudado para avanzar en este proceso de la comunidad, que ha sido difícil porque la verdad es que son más de 200 y pico de muertos que llevamos. Yo creo que la comunidad, pues finalmente, al firmar la declaratoria, era como empezar a hacer el trabajo de visibilizar todo esto y apostarle a que íbamos a exigir el respeto, que íbamos a llamar la atención de las organizaciones nacionales, de las organizaciones internacionales, y por eso pedimos que para la firma de la declaratoria de una comunidad neutral, que fue lo que iniciamos. La paz se hace construyéndola desde el corazón y dejando la guerra en un lado. Y buscando estructuras, porque una casa no se construye del techo para abajo, hay que construirla de abajo para arriba. Entonces, por ejemplo, los principios de no participar en la guerra con ninguno de los actores armados, yo creo que es un principio muy humano, porque los que participan en la guerra finalmente son personas que se deshumanizan. Entonces, ha sido difícil, muy difícil, porque el gobierno, de igual manera, los actores armados no lo quieren entender. No es que no lo puedan entender, no lo quieren entender. El principio del trabajo comunitario, que es un trabajo social que se hace dentro de la comunidad para beneficio de todo, ¿no? Es decir, para construir escuelas, para construir el centro de salud, para hacer algunos cultivos comunitarios, ¿no? Y como consecuencia de eso viene lo de la masacre. Inmediatamente mete la fuerza pública, o sea que eso era estratégicamente anunciado desde el presidente Álvaro Uribe Vélez para acabar la comunidad, ¿ya? Entonces, hacer una masacre con la crueldad más grande de la vida, como fue esa masacre, despedazando los niños, matando el niño de Luis Eduardo con garrotes, pues cortarle la cabeza, tirarla al río. The enforcement of the Constitutional Court Order 164 is important for the peace community because it really looks at two things. It looks at the aspect of rebuilding trust through the apology, and the President has already done that. But also it looks at practical steps to actually bring justice
to the victims of the atrocities that have occurred. Sí, el acompañamiento internacional para nosotros ha sido esencial, porque gracias al acompañamiento, pues nosotros habíamos logrado fortalecer también nuestra lucha. El acompañamiento internacional de PBI ha sido muy, muy esencial, pues para nosotros podernos mover, porque para nosotros movernos solos, pues nos van a asesinar. Entonces es como la protección, la seguridad de nosotros, ¿no? The volunteers who work not only within the San Jose community but within Colombia as a whole are incredible. They're so courageous, and their work is just hugely important. And I've seen it happening, and they do literally save lives. We, as international observers, we accompany them and provide them with an element of protection which allows them to be able to stay on their land and protects their lives from the threats and the risk that they face. We are witnesses which have an international support network, like an emergency response network, who we maintain up to date with information about the peace community, and so they are able to respond in case of an emergency. The agreement between us and the peace community really is, it feels like a partnership. I feel like for Lush that we've gained as much as hopefully they feel in the community that they have gained. It certainly pushed us, our boundaries, so the way that we do business. It's made us think about the impact that we can have, more than just fair trade, but in actually supporting and really helping communities. Los compromisos de ellos es eso, ¿no? Como te digo, ellos trabajan mucho el sentido social, la defensa del medio ambiente, la de, el tema también de lo de toda la impunidad, pues ellos también un poco. We don't just manufacture and sell beautiful products, but we are a campaigning company as well. So we really have a voice and we speak out for things that we believe in quite strongly. Pero también poder llegar al consumidor, a irle creando conciencia, ¿sí? Que el que va a consumir un producto sabe por qué lo va a consumir. Nosotros como comunidad, yo creo que no nos hemos considerado como que fuéramos pioneros de paz. I mean, the word pioneer is a great word, and it came up a lot when we began the whole process. And you realize how much they are really pushing the boundaries. We see that as pioneering, to be able to take that step out of that cycle of violence in that environment that you've been brought up in is just quite an incredible thing to do. Pero sin embargo, lo que la comunidad ha vivido, lo que la comunidad ha construido en estos 16 años, en estos casi 17 años, nos ponen en ese nivel. I think President Santos expressed it very well in his apology when he said he had a profound respect and admiration for the San Jose peace community. If that community can work, the rest of Colombia can work. And I think the Colombian government has actually recognized how important it is for the whole peace process. And that is why peace pioneers are really crucial to the future of Colombia. Yo creo que nuestro proceso es un ejemplo no solamente para otras comunidades, para otros procesos, sino que yo creo que es un aporte para la humanidad. And what I think the community over there are doing is they're setting an example which will be followed in the end, that it needs them, their work and the risk they take will inspire people in the future to work towards a freer and forgiving world where people work together.
y ojalá pues se pueda conseguir la paz en algún momento, pero uno sí ve grandes dificultades y uno tiene como muchas observaciones a ello, ¿no? Porque finalmente son tantos años de violencia donde se ha generado tanta muerte, pero no es que no se vaya en algún momento a dar esas condiciones. Uno piensa que todos los colombianos reflexionando podemos cambiar esto.